Quien destaca su compromiso con la paz en Ucrania y también en Gaza es justamente la ministra militar de España, quien por estas horas justamente está hablando del conflicto bélico que está sucediendo en esta parte del mundo. Es por eso que Margarita Robles ha subrayado, en relación con las guerras en Gaza y también en Ucrania, que España es un país firmemente comprometido con la paz en el mundo y que no cabe silencio ante las violaciones de los principios básicos y reglas del derecho internacional humanitario. Robles se ha referido a ambos conflictos con su discurso en la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, presidida por los reyes, y en la que se ha estresado y estrenado la princesa Leonor como cadete de la Academia General de Zaragoza.